¡Hola! No lo podéis creer, a que no, yo tampoco. XCOM, o algo así. Increíble. Pero sí, continuamos con XCOM 2, War of the Chosen. Y, importante, se ve la cola de eventos, una cosa estupenda. Fantástico, buen trabajo, juego. Pero teníamos pendiente. He cargado la partida, que es, ¿verdad? Porque la cola de eventos no me sale. Me da igual. Me saldrá ahora, espero. Sí, ahora me sale. No investigo esto, no recuerdo qué tenía que investigar. Teníamos una cosa pendiente, que es lo que quería decir, que me había salido. He visto la. ¿Ha salido la cola de eventos durante un segundo? ¿Por qué se ha vuelto a ir? Ha vuelto, vale. Teníamos. Mandamos ya por fin a dos personas a hacer la misión de extracción de personal, que por algún motivo se interrumpió la otra vez y la teníamos que tener hecha ya, pero no está hecha ya. Y teníamos la misión, investigándola en 6 días, de rescatar a Pratalmox, si se llamaba así, porque he olvidado su nombre de todo el tiempo que ha pasado. Y acostumbraros, tardará mucho tiempo entre vídeo y vídeo siempre. Espero que no, pero probablemente sí. Es cosas que pasan. Esta semana pasada estuve malo y luego no pude hacer live stream antes tampoco y movidas. Pero eso, XCOM y este live stream, mira, a lo mejor puede que sea un poquito corto porque quiero llegar a esta misión de rescate y no más. Mientras, estábamos investigando algo. Este ingeniero tal vez no me vendría mal. Operaciones de guerrilla, y reclutas tampoco me vendría mal, pero ingeniero queda menos. Es probable que ya la tuviera medio investigada. Y mira, 6 días, perfecto. Para cuando vaya a terminar. Sí, está medio investigada. Con un poco de suerte podremos hacer la misión de rescate, porque quiero mostrar la misión de rescate. Comandante, acabo de recibir un mensaje prioritario. Parece una señal codificada de la resistencia. Lo envío ya a su ubicación. ¿Pero esto es fin de mes? Esto no es fin de mes. Hola, Mr. Proper. Hola, comandante. Parece que sus actividades recientes han llamado la atención de Advent. Nuestros inoportunos invitados están en marcha. Advent ha desviado importantes recursos y personal a instalaciones clandestinas de producción e investigación de todo el mundo. Los detalles exactos de estas operaciones son confidenciales. Sin embargo, todos tienen algo en común. En todos sus archivos aparece la palabra Avatar. Creo que el sitio secreto que habíamos descubierto podría ser solo una parte del proyecto Avatar. Por lo que he podido averiguar, su alcance es mucho mayor. Este proyecto está siendo dirigido desde lo más alto de Advent, pero aún no sé quién es el responsable. Todos los intentos por descubrir su identidad han culminado en fracaso. Es hora de realizar una aproximación más directa. Aunque no conozcamos la naturaleza exacta del proyecto Avatar, podemos interrumpirlo. Acabemos con estas instalaciones ocultas con ayuda de las células de la resistencia locales. Interrumpa las operaciones enemigas y descubra la verdad. Localice el origen del proyecto Avatar y entonces destrúyalo. Si el enemigo consigue lo que se propone, sin duda será nuestro fin. Confío en que tomará las medidas necesarias para eliminar esta amenaza, comandante. Aquí estamos siguiendo los progresos en el proyecto Avatar. Magnífico. Si los alienígenas terminan lo que empezaron, me temo que será nuestro fin. Y lo que tardamos en poder ver el vídeo este en Long War 2. Atiende. Y aquí te dan al principio del top. Sí, bueno, tengo puesto el modificador ese de que haya más puntos del proyecto Avatar, porque el proyecto Avatar me toca un poco las narices. Así que nada nuevo por bajo el sol. El proyecto Avatar, sí, efectivamente, tendremos que ir destruyendo instalaciones y todo esto. Esto es bueno. Centro de entrenamiento. Bien, construir cosas me gusta. Esta instalación es nueva. Habéis cogido una realidad virtual de zonas. Estas instalaciones permitirán a nuestros soldados entrenarse para mejorar sus vínculos. También usarán los conocimientos obtenidos en combate para aprender nuevas habilidades. De zonas de batalla genéricas. Y luego, la ingeniera jefe Sen, cuando desarrollemos nuevas armas, va a seguir probándolas contra cajas de cartón, en lugar de en la instalación esta super chachi guay y nueva que nos hemos inventado.
Pues vale, pero bien, aquí podemos hacer cosas, y cosas importantes. Podemos utilizar puntos que ya hemos conseguido algunos para chetar gente. Supongamos que queramos chetar a Jane Kelly nada más que porque es de la historia y eso. Podemos, básicamente es la... tenemos una, la misma pantalla de subida de nivel que tienen los guardia... las clases especiales estas nuevas que... los segadores y todo esto. Igual que tiene la Outrider esta, que tenía ya la pantalla esta por su cuenta. Todo el mundo tiene su propia pantalla con habilidades que siempre son iguales. Las dos primeras siempre son las de su clase. Y una generada aleatoriamente. Que pueden tener habilidades buenas, muy buenas, o cosas que no valen para nada. Pero por ejemplo podríamos darle espada a la gente que tenga ya fantasma y viceversa, pero gasta puntos. Y los soldados genéricos no ganan puntos de soldado por subir de nivel. Es... tienes que utilizar puntos de XCOM. Si tienen inteligencia de combate, que en tu caso sí tienes, sí que va a ganar puntos de soldado. Pero no al principio, pensaba que ya tendría por defecto. Pero como tiene inteligencia de combate genio, si tiene inteligencia de combate elevada, sí que va a ganar puntos de soldado, lo cual va a venir bien, porque estos los puedes chetar bastante sin tener que sacrificar los puntos de XCOM, que quieras que no, cuesta irlos acumulando al principio. Luego se hace un poco más fácil. Pero esto a lo que da pie es a crearte super soldados y nada más que utilizar siempre a los mismos, por mucho cansancio que haya. Al final acabas utilizando a dos grupos de, para irlos alternando por cansancio y a meterles todos los chetos que puedas. Y andanada, honestamente, podría tirar granadas gratis, pero tampoco me parece una grandísima ventaja. Especialistas, sin embargo, sí que voy a tirar a protocolo médico y protocolo de combate probablemente. O si no, en el futuro, cuando tengan protocolo de escaneo, no, protocolo de control. Y no recuerdo qué ventaja también estaba a la vez, que también me vendría bien. Que creo que es lo de... lo de poder utilizar más botiquines. Poder tener esas dos a la vez me va a venir muy bien. Y con lo cual seguir chetando más todavía a los especialistas, que no están chetos en absoluto nunca. Ni son obligatorísimos en este juego. Hackear es que es súper útil a las cosas. Pero bueno, bien. Por ahora... esto es de un mod, no, esto no es de ningún mod. Esto es del juego. Estamos jugando sin ningún mod. Aunque me duela y esté acostumbrado a algunos de los mods. Y teníamos estas dos que querían hacer enlace entre ellas, pero no voy a hacerlo porque son de la misma clase y no me gusta hacer romance bandidos de gente de la misma clase. Es demasiado igual todo. Y se entra en una rutina muy mala y entonces la relación no puede durar. Así que eso, que haya un poco de variedad, que es la chispa de la vida lo que la da. Y también podría reentrenar las habilidades de los soldados, pero no me hace falta ahora mismo. Y no sé si invertir algún punto ya para empezar. Alternativamente también puedo crear un vínculo entre soldados de nivel 2 o superior, que es 3. Solamente ya está a nivel 3, spoiler. Pero me hacía falta esta instalación para poder seguir mejorando los vínculos de soldados. Si por ejemplo José Luis Moreno y Jack Robinson quisieran llegar a nivel 2, lo tendría que hacer en esta instalación y tardar algo de tiempo. No se hace de forma estándar, pero te dan ventajillas, que no están mal. Estoy tentado a mejorar ya a la especialista, porque este protocolo de combate no me vendría mal. Y les ha dado a todos por aprender andanada, ¿eh? No me conviene, pero bueno. ¡Cuesta 10! ¡Ah! Tengo que sacrificar ya un montón de puntos de XCOM. Pero es que me va a venir bien en el futuro. ¿Sabes qué? Es una cosa que voy a coger de todas formas eventualmente. Ojalá mejorara el nivel de hackeo también. ¿Cómo estáis de estadísticas, por cierto? Quiero saber cuánto pirateo tienes. 55. Tengo a alguien, porque me va a hacer falta pirateo, spoiler, dentro de poco. No puedo mirar tus estadísticas. 50. Ahora mismo la mejor va a ser la que tiene nivel más alto, ¿eh? Pero pirateo me va a hacer falta dentro de poquito. Pero vamos a seguir perdiendo tiempo. Quieto, parado, no. Quieto, quieto. Espera. Se me olvidan las cosas. ¿Tenía algún ingeniero construyendo esto? No, padre. O sea, que no puedo escarbar. Ok. Sí, no, estamos en ello.
Estoy trabajando en ello. Incautos seguidores de la resistencia han pagado el precio por su desprecio descarado a los ancianos. ¿Será imposible? Si no me ha fastidiado un área. Los ingresos mensuales de esta región han disminuido en 18. Tampoco gano mucho dinero al principio, pero aún así me está fastidiando un poquito. Y lo importante es que aumenta el conocimiento, porque ¿por qué no? Mira con lo que empieza ya prácticamente sin poder hacer nada, la tía este, y cuando llega a nivel 4 es una locura. Y va a aprender nuevas habilidades, ventajas. ¡Ugh! ¡Cómo la odio! Al principio... Los ancianos nunca han tenido problemas en atacar a los civiles, y los elegidos son muy parecidos. La resistencia cuenta con nosotros para proteger a los suyos. No podemos decepcionarlos. Vale, al principio me fastidian un huevo los tíos estos. Pero hasta que no los ves, no empiezan a ganar conocimiento. Por eso los otros dos no van a ser ningún problema. Pero la primera... ¡Uf! ¡Qué asco me da! ¡Jay White! ¿Quieres cavar joyos? ¡Claro que quieres cavar joyos! Todos los años estudiando la ingeniería para lo que te va a servir. Para escarbar agujeros en el suelo. Pero antes de escarbar agujeros... ¡Oh, mierda! Voy a tener que recordar cuál era mi plan de construcción. Me tengo que poner un pósito o algo con el plan de construcción que tenía aquí. Yo creo recordar que dije que iba a construir aquí el taller, lo que construyen los gremlins, ¿verdad? Así que... En principio me da igual excavar cualquiera de estos sitios. O también podría hacer la enfermería más rápido. No, vamos a excavar aquí. Bienvenido al equipo. Acabar joyos. Y como esto se va a terminar enseguida, vamos a hacerlo también. Pero la misión va a llegar ya mismo. Y eso es importante. Mientras tanto, ¿qué preferimos? Reclutas, operaciones de guerrilla. Operación de guerrilla literalmente es una misión más que me dan. Paso de esa misión ahora mismo. Prefiero reclutas. Tener un poco de variedad de soldados para elegir. Que en realidad da igual, porque todos vienen con las mismas estadísticas de fábrica. Me alegra que nuestro esfuerzo haya valido la pena, como creíamos. Por eso prefiero siempre activar el modificador de que los soldados vengan con niveles distintos. Que es, no recuerdo si es un modificador aquí o directamente es un mod, pero sea como fuere. En el XCOM primero era un mod, era, o sea, en el XCOM original, mentira. En el reboot de 2014 fue, o 13, no me acuerdo. En el XCOM Enemy Unknown sí que era una opción que poder activar en las segundas oleadas. Pero aquí no me acuerdo si es opción o es un mod. Pero como si fuera por defecto. Bien, han ganado experiencia, han subido los dos y la misión está hecha y ahora podemos rescatar a Super Soldado Advenman. De la resistencia nos han ayudado a localizar al soldado cautivo. Pues vamos a hacerla. Adelante, hemos confirmado la posición del soldado capturado por los elegidos. Es nuestra oportunidad de iniciar una operación de rescate. Esta misión al principio siempre es así. Luego se pueden hacer más misiones para rescatar gente si te las capturan, pero con un poco de suerte no tendremos que volver a hacer este tipo de misiones. Pero siempre empiezas en sombra, lo cual está bien, o sea, ocultillos, y tienes una carga de la habilidad ocultar, que esto es un modificador que puedes hacer en las misiones normales también, que eso es nuevo. Estos modificadores son relativamente variados. Y a veces en misiones normales me puede salir esto y está siempre bien poder estar ocultillo. Rumbo a la subdivisión de Europa Occidental. Pero vamos a rescatar a Pratalmox. Me vendría bien tener a Adventman con nosotros. Está bastante cheta su clase. Comandante, parece ser que las condiciones del terreno son propicias para una operación discreta. Si disponemos bien a los nuestros, podrán actuar desde posiciones ocultas. Vale, fantástico. Vamos a decidir a quién tenemos que llevar, antes de nada. Primero, quiero gente que se oculte. Dragunova, sin lugar a dudas. Segundo, vosotros dos tenéis para subir de nivel, ¿eh? Vamos a hacer eso ya. ¿Antiexplosivos o triturador? Antiexplosivos me da más vida. Lo cual está bien, pero en principio prefiero... De hecho, prefiero casi siempre triturador. Y ya veremos si te meto o no te meto. Y sin... Shimizu... Piratear 55 también, pero pantalones así con las pantorrillas al aire que no sé qué si me convencen mucho para infiltrarnos. A lo mejor pensamos que somos turistas y nos dejan colarnos en la instalación suya. Porque vamos con esta facha, no lo sé. Pero en principio protocolo médico. ¿Pero de verdad vas así por la vida, tío? Por amor de Dios. ¿Qué parece que eres, parece que vas de acampada? Madre mía, parece jefe scout.
No sé si me convence. A Dragunova la voy a llevar seguro, porque necesito sus chetos de infiltrarse súper bien. Me van a venir bien que no me pillen mucho. Y por otra parte, tenemos a Catalina Suárez y, como opción, al Boy Scout este. Y no sé a cuál voy a llevar. Los dos tienen 55 de piratear. Voy a llevar a Catalina, que le he puesto la otra habilidad. Así que a tu casa, descansa un poco. Buena infiltración. Buena a descubrirme las misiones y todo eso. Y aparte, ya sé cómo lo voy a decidir. ¿Con quién tienes relación, más o menos? Con Jane Kelly. Ah, comando con tu clase no está mal. Puede que meta Jane Kelly. O a Raquel Blanco. Ah, no, es muy, muy baja, no he dicho nada. O a Rosario García. Puede que meta Jane Kelly. Que siga subiendo de nivel, que ya está chetilla. Ok, problema. El live stream puede que se haya parado. Vale, puede que haya habido un corte en el live stream, pero ya estamos. Ya estamos. Ha habido movidas, internet haciendo sus cosas. No sé por qué, pero sí, ha dado un fallo. No vamos a hablar de eso, vamos a hablar de infiltrarnos en sitios. ¿Tenemos cosas para curar? Sí. ¿Tenemos granadas? Sí. ¿Podemos correr más o menos? Sí. ¿Tenemos para infiltrarnos? Eso parece. Pues vamos para allá. En esta misión solo puedo llevar a 3 personas, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Y si llevo un granadero? Porque tal vez, si todo sale mal, puede que tengamos que llegar a tomarnos las cosas por... Tendremos que recurrir a medidas extremas. Pero no, creo que ella se va a poder ocultar bien también. Tienes ocultación, ¿verdad? Tienes maestro de la espada, no tienes sigiloso. Vale, espera. Puede que cambie de planes. También tenía buena relación con la otra comando esta. Raquel Blanco, me parece. No, con Raquel Blanco tienes muy baja. Tienes con Rosario Garza. Quiero ver si la otra tiene la habilidad de ocultación. No la tiene. No tengo más opción. Voy a llevar a Jane Kelly, que ya tienen la medio amistad creada, y así les puedo empezar el ¿cómo se llame? El vínculo. ¡Ea! Al principio no cambiamos nada. Con esta configuración nos vamos, aunque no tengo lo de ocultación, que me vendría bien. Sky Ranger despelotón, luz verde para el despegue. Pero bueno, cuento para infiltrarme con Outrider, con la clase, con la tía nueva, esta de la clase nueva. Y vamos para allá. Confirmado que el soldado que capturaron durante la última operación se encuentra retenido en un complejo de máxima seguridad que Aten tiene cerca de aquí. Si intentamos rescatarlo por la puerta, no tardaremos mucho en verlos superados por los refuerzos enemigos. La mejor opción es entrar con discreción, llamando el mínimo de atención posible. Y aquí hay una mecánica nueva, que no estaba en el original, que la vamos a ver enseguida, que es nivel de alerta. Apuntan a que retienen a nuestro agente en el edificio principal que hay delante. Tenemos la ventaja del sigilo, así que hay que intentar entrar y salir con la mayor discreción posible. Si el enemigo nos detecta, esto se va a complicar muchísimo. ¿Qué es el nivel de seguridad? Si nos detectan, es malo, es la cosa. Voy a hacer una cosa, no por absolutamente nada, pero voy a guardar partida de forma temporal, no vaya a ser que pase nada. Vale, aunque hay autoguardados, pero vamos, por si las moscas. No te puedes fiar nunca del juego este. Bien. Me voy a empezar moviendo con Dragunova, sin duda. Tengo la Claymore, lo cual no me viene mal. Y a ciegas habrá que ir. Vayamos por algún sitio donde pueda haber más o menos gente por aquí. Espero no aterrizar al lado de nadie, que me pasó una vez. Vale, torretas. Aún no sabemos si son automáticas o si se activan de forma remota. Es verdad, es la primera vez que vemos torretas. Pero el nivel de alerta es, si me detectan a alguien, sube el nivel de alerta, aunque puedo volver a ocultarme justo en esta misión. Pero no es recomendable porque llaman refuerzos y refuerzos es malo. Jane Kelly, tampoco corres una cosa así loca, pero aquí yo creo que estás bien.
No estás tan bien como pensaba, pero tiene poco rango de detección. No creo que te vaya a ver de todas formas. Voy. Y tenía que llevar esta misión a la hacker porque va a haber que hackear cosas. Bueno, al final. Y necesito buena estadística de hackeo, aunque solamente es un poco regular. Tenemos a Fibron a la espera para la evacuación, comandante. Pero en cuanto se acerque al complejo, se pondrán en alerta máxima. Debemos esperar hasta que tengamos al objetivo o se dé un caso de emergencia absoluta. Este sitio podría ser bueno para golismear. Cubre el terreno. Golismea. No habéis visto nada de nada en los chetos de los... Viene su patrulla. Segadores estos. Uno de radiodetección es ridículo. Creo que voy a tener que dar un rodeo por todo el exterior, me está pareciendo a mí. El complejo está aquí, el tío que rescatar está ahí, míralo, echándose una siesta. ¿Qué pasa? ¿Eh? Te dejas capturar y claro, ahora piensas que puedes hacer el vago. Desgraciado, levanta. Hagámoslo. O alternativamente por la izquierda, pero no voy a separar a mis tres soldados, ni de coña. Me parece que vamos a ir aquí por las afueras de la vida. El radio de detección del soldado no llega más que aquí. Aquí debería estar a salvo. Pero esto tendremos que hacer sigilo y esas cosas. Infiltración. Me gustaría ver qué ruta va a seguir este hombre. Pero habemos de colarnos. Tengo acondicionamiento a distancia. Esto supongo que activará la alerta. No lo he probado nunca, pero podría dedicarme a reinventar cosas porque sí. No me quita de la invisibilidad, que es lo bueno de esa habilidad. Bien, por aquí delante había gente, estoy seguro de ello, que los he visto. De hecho, aquí hay un cuadrado misterioso al cual no puedo acceder. Así que no voy a poder ir de forma directa. Voy a dar un rodeo también con Dragunova, pero me gustaría mantener a la gente medianamente visible. ¿Qué tal por aquí? No está muy lejos. Esta misión se puede liar pardísima en un momento, pero nada más que llevas a tres mamarrachos. No hemos visto... Aquí había gente, ¿por qué no los has visto? ¿Hay una puerta trasera o estoy dando la vuelta por nada? Esto es una puerta, ¿verdad? Sí, es una puerta que está misteriosamente abierta, no sé qué pensar. Pero... No me fío de ese enemigo, vamos a ir por aquí. Y por aquí. Deja de venir hacia nosotros. Está feo. Pero pueden llegar a venir bastantes enemigos, sobre todo los puñeteros sacerdotes que detesto. Un grupo de batida alienígena. Ok, hay más gente aquí de la que pensaba. Pero tengo vía libre para subir al tejado, ¿verdad? Esta visibilidad me viene bien. Hay mucha distancia. Creo que por el lado suele haber un soldado nada más. He hecho esta misión varias veces por empezar la campaña varias veces siempre para probar cosas y mods. Aunque esta misión no siempre sale. Si desactivas... Por cierto, si desactivas la misión de historia, esta misión no ocurre porque no secuestran a Prata al Mox. De hecho, te puede ser que el soldado de esa facción ni siquiera sea Prata al Mox, sea otro tío genérico. Enseguida. Veste al árbol. Y tú, deja de intentar rajar cosas que sé que quieres, pero no es el momento. Yo soy el primero que me gustaría cuchillar a todos los enemigos, pero fíjate que ahora no es el mejor de los momentos. Vamos a ir un poco abiertos por si las moscas. Ese tío sigue viniendo para acá, macho. Tiene olfato o algo perruno. Nos está goliendo. Ese tío sé que puede llegar hasta aquí. Me tendré que esperar para entrar a que vuelva a bajar hacia abajo. Vamos a irle rodeando por aquí, por el lado. Tum, 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 tum. Oh, mira qué sitio más bueno. Y... no sé, a lo mejor me asomo a ver qué hay por aquí. A ver si hay alguien dentro, pero creo que no suele haber gente dentro. Lo que sí suele haber es alguna trampilla para entrar. ¿De qué forma entro que no sea reventando el cristal y descubriéndome muchísimo? Por la puerta. Pero antes de eso, vamos a ver los tejados. Parece que no hay gran cosa. Voy a ello.
Y esto no va a ser absolutamente nada interesante porque va a ser infiltrarme todo el rato. Puede volverse interesante al final, cuando puede que la caguemos mucho. Pero intentaré que eso no ocurra. Aunque puede que... Aunque no va a depender de mí. Literalmente no va a depender de mí. Salvo que la fastidie, como hago a veces. De verdad que no había ninguna trampilla para entrar. Ok, ¿qué hay por este lado? Que es donde está más cerca de Pratalmox. La idea es eso, irse sin que nos vean. Para eso estamos. Podría ir preparando una trampa con la Claymore, pero me voy a esperar. ¿Hay algo que reventar interesante por esta zona? Sí. Bien, si viene algún enemigo por aquí, si la fastidiamos, sé que puedo reventar eso. En principio quédate en guardia. No me haces ya más falta, estás en buen sitio. Pero tengo que... Básicamente tengo que abrir su celda, y para eso he traído a la hacker, porque tiene nivel de hackeo, de pirateo y eso. Ya me ocupo. Por eso tengo a la especialista ahí a la espera. Con el mayor nivel de pirateo que he podido, que es 55, que tampoco es demasiado, pero bueno. Bien, ¿hasta dónde llegará ese tío? Porque no puedo llegar directamente ya para allá. Me voy a poner lo más cerca posible de esa puerta, sin que me detecte. Y ya bajamos en el siguiente turno. ¿A ti no te dejan guardia ya? No dejaré que pasen, poniéndome en guardia. Y tú vuélvete para atrás. Eso es lo que yo quería ver. Bien, si no se da una vuelta misteriosa y nos la fastidia... De hecho, puedo pasar por su lado. Fantástico. No has visto nada de nada. La puerta está abierta, gracias a Dios. Si no, tendría que haberme esperado al lado. Y yo, sí, con esta sí que no voy a poder venir, pero bueno. No te vas a girar de forma rara, ¿verdad? No tendría sentido que vayas de repente a cambiar tu rutina. Ah, dice, oh no, tengo que ir a mear, y entra ahí corriendo a la puerta y nos descubre a todos o algo. Estoy a su servicio. Vamos a ver quién hay por aquí. Hay gente... Estos dos de la puerta principal no se han llegado a mover. Tiene una Claymore bastante interesante para ponerles ahí al lado, yo creo. Pero en principio no quiero llamar la atención, pero la tentación es grande. Bien, tú sigue a tu rollo. Aquí no hay nada que ver. Y ahora... A ver, mi ruta de huida va a ser seguramente por aquí. Porque tengo ya aquí a Dragunova vigilando y puedo poner alguna trampa. Así que la idea va a ser acercarme lo más posible para allá. El rango de detección de esta gente es poco, aquí yo creo que estoy a salvo. Bien. Y en el siguiente turno pirateo, pero tengo que traer esta lo más cerca posible también. Que estamos lejos. Por aquí podía haber algún enemigo también. Tengo a Jane Kelly un poco lejos. Y eso no me gusta. Paso ligero. Puede que invierta otro turno en posicionarme mejor. Porque se puede liar en un solo turno. Se puede liar bastante. Ok, Jane Kelly, vamos a hacer una cosa. Te vas a quedar al lado de la puerta, pero no la vas a piratear. Y tú vas a coger al soldado, porque hay que llevarlo cargando, está echándose la siesta. Y yo me voy a preparar lo más cerca posible. Aquí puedo piratear todavía, ¿verdad? Marchando. Sí, puedo piratear todavía, fantástico. No voy a piratear aún, porque pierdo mis movimientos ahora mismo. Como no tenemos tiempo límite ni nada, estamos aquí tranquilos, nos han dejado todas las puertas abiertas por algún motivo. Y ahora es cuando. Problema de esta misión. Lo intentaré. Lo intentaré, dice. Vamos a ver cómo lo vas a intentar. Podemos abrir la puerta, garantizado 100%. O
puentear el cierre de la puerta, abrir esta puerta sin activar los protocolos de seguridad. Fantástico. Tengo más probabilidad de hacer lo de las aleaciones pequeñas. Tócate las narices. Esto solamente aparece en este tipo de misiones. Si abro la puerta sin más, que está garantizado, se pone el nivel de alerta a nivel 10. Vienen más enemigos que en la guerra. Vienen sacerdotes que hacen así, ah, te dejamos para un turno y te dejas ahí algún soldado vendido. Puede que muera gente si fallas este porcentaje. Por eso quería lo más pirateo posible, que aún así ojalá hubiera sido un poquito más. Pero tenemos una tirada de dado. O salimos sin que nos vean absolutamente nadie, ni se enteran de que se ha ido Prata al Mox. O yo lo hago por las aleaciones. Si voy a por las aleaciones la cagamos porque la alerta se activa. Aunque es casi tentador, pero nada, ¿para qué quiero aleaciones? O sale la misión perfecta, o puede que muera alguien, porque todos los soldados entran en alerta, tienen dos torretas por ahí, vienen enemigos de forma inmediata, es todo fantástico. ¿Queréis piratear? ¡Oh, menos mal! Bien, puenteado estupendamente, por eso he querido traer hackers, si no traigo al hacker se lía parda. Pues nos vamos a ir sin que se enteren de absolutamente nada. Ahora podemos irnos felizmente. Vamos a prepararnos aquí al lado. Nada, con tranquilidad. Magnífico. Esto tiene cobertura, ¿verdad? Que no lo veo desde ahí. Bien. Fantástico. Puede que a lo mejor les tire una granada para despedirme cuando me vaya a ir. Aquí no ha venido nadie. Esta misión, la primera vez que la hice yo por mi cuenta. No es. No, sí que traje hacker. Supongo que traje hacker. Solo traje hacker a estas cosas. Pero falló el pirateo y vinieron, se puso el nivel 10, vino ahí hasta el Tato y murieron dos de mis personajes. Aunque al final rescaté al mamarracho este, pero para lo que me sirvió, desgraciado, me costó dos muertes. Recibido. Pero sí, ven con papi. No te acomodes. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa, para demostrar... Ah, bueno, se vuelve visible, claro. Ahora soy visible, lo cual es malo. Pero para demostrar cómo se podría haber liado, vamos a guardar la partida de nuevo y vamos a demostrar lo que podría haber ocurrido. Vamos a alertar a la peña, aunque justo la Claymore no alerta a la peña. No, sí, porque no tengo la ventaja todavía. Tomar una Claymore. ¡Piun! Nivel de alerta. Nivel 2. Ah, solo llega a nivel 10 si fallo el pirateo. Tenía que haber guardado antes. Nivel 4. Vale, no. Puedo cargar partida de autoguardado. No he dicho nada. Carguemos esta partida de autoguardado. Que debería ser antes del pirateo. Y fallamos el pirateo. Vamos a ir a por aleaciones. Solo para demostrarlo. Por la risa. Odio a los sacerdotes y te la ponen esta puñetera misión. Vamos a piratear. Ahora tengo distintos porcentajes. Ahora tendría 83 de abrirla. Esto está trucado. Y vamos a por aleaciones. Me gustan las aleaciones. Nivel 10. Firebrand está en posición y el complejo en alerta máxima. Es hora de marcharse. Te obligan a salir por el sitio que ellos dicen. Que eso también mola. Te obligan a irte por donde te dice el juego. A mí, la primera vez, me pusieron la zona de evasión en una torreta de estas por aquí, elevada, ¿sabes? En medio de todos los enemigos, así con dos cojones. Claro que sí. Podría volverme a ocultar, pero también podría reventar cosas. ¿Hay algo que reventar que mole? Nah. Podría tirar Claymore, que mato a uno 100% seguro. Y además, me vuelvo a ocultar, qué demonios. La presa no tardará en caer. Ha saltado al nivel 10 y ha bajado a 2. Es verdad, ¿por qué ha bajado a nivel 2? Qué cosa más rara. ¿Se quedaba en nivel 10? No sé qué ha ocurrido. Tenemos protocolo de combate, ¿no? 2 de ataque. Pues para eso no pierdo el tiempo. Pero me han puesto la zona de huida en un sitio bastante malo. Recibido.
Y no voy a poder huir bien. Pero esto tengo que hacerlo ya. Abre la puerta y rescátale. Voy a tener a Jane Kelly haciendo el mono. Y eso es malo. Y lo peor de todo, cuando estoy cargando con el aliado no voy a poder ocultarme. Voy a la ubicación designada. Yo me encargo. Pero esto sería lo que podría haber ocurrido. Voy a volver a cargar luego la partida. Vamos a escondernos aquí, aunque va a valer de poco. Ojalá... ¿Sabes qué tenía que haber hecho? Tirar una granada a esta pared. Para poder huir más rápido. ¡Ah! He perdido la oportunidad. A lo mejor podría haber huido, pero ahora venga. Van a venir enemigos todos los turnos. Oye, no toques. Desgraciado. No puedo moverme. Lo que no sé es por qué se ha puesto en nivel 2. Envíanos. El complejo ha llegado al estado de alerta máxima. Han enviado una señal de socorro y ya estamos detectando muchos transportes en camino. Que os follen, tengo que ocultar, yo me voy. Relativamente hablando. Recibido. La única que es visible es la que peor le viene ser visible. Cubridme. Eso va a estar bien. ¿Por dónde huimos? Porque por aquí se ha vuelto un poco más complejo. A lo mejor si me voy por el otro lado hay una posibilidad. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Sabes lo que puede pasar? Que me veo una torreta desde este sitio. Y no tengo coberturas para el tonto lava ese. Distraigamos la atención. Oye, si puedo huir así y no me hieran a nadie, ¿por qué no? Pero no, que le den. Ni siquiera he conseguido las aleaciones. Fuera. Si huyes sin que te descubran, sí que puedes elegir dónde quieres que te recoja el Firebrand. Pero aquí no, aquí este sitio me viene bien. Anda y veste a la porra, jefe central, nada más que complicar las cosas. Ah, gente que estunea, claro que sí. No me ha salido ningún sacerdote, curioso. A lo mejor solo salen en clásico, pero los sacerdotes te pueden dejar a un aliado estuneado durante un turno. Me han visto. Sí, te han visto, era inevitable, pero así les atacas luego. ¡Y más enemigos! Jefe central lo hace, de verdad es que le gusta. Le gusta hacer sufrir a la gente. ¡Ah, oh, qué posiciones de mierda, macho! Nada realmente bueno que reventar. El tío que estunea me va a fastidiar porque estunea. Nah, esto es un caso bastante perdido. Podría seguir siendo invisible como idea. ¡No! A mí nunca me sale. Nunca me cuela. Jamás me quedo invisible. A ver. Parte buena, este tío está muerto 100% porque tengo protocolo de combate. Parte mala, me meto en la boca de todo el lobo. Y el tío que estunea puede que me deje atontado un turno. Pero si me vengo aquí puedo salir corriendo el siguiente turno y llegar hasta el sitio ese. Tú, ¿qué haces con él? Ese no importa, ese importa más. Tú mueres. Buena cámara. La parte buena es que nadie ha ido por Jane Kelly. Jane Kelly puede que sobreviva a toda esta tontuna. No me lo puedo creer, han pasado de mí. También, cuando me fui a ir por aquí me vi una torreta y se lió la de Dios es Cristo. Pero también me dejaron estuneado un puñetero guardián de estos, un sacerdote, y fue lo peor. ¿Quién más viene a la fiesta? Ahí viene un sacerdote, lo he visto. Míralo ahí. ¡Qué asco de tío! ¡Qué asco me dan! La pregunta es que no me he fijado si va a llegar al punto de extracción, ¿sabes quién? Dragunova. Y ahora veamos qué hace el tío que estunea, porque es el que me puede fastidiar toda la marrana esta muchísimo. ¡No dispares! ¡No toques! Estás en tu casa, disparando a través de la pared. Y estunear... ¡No! ¡Dragunova, no! ¡Joder, qué folla! Han rodeado esta posición. Eso ha sido mucha folla. Pero podemos huir con una... y con dos. Pero no con tres. ¡Qué lástima!
Me pregunto si desde aquí podría llegar a huir después, porque así por lo menos me libro de muchos de los disparos de ahí abajo. Y solo me tengo que preocupar realmente por el tío que estunea. ¿Cuántos? Vamos a contar cuadrados, es la solución. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 14, 15, 16 aproximadamente. Desde aquí. 2, 3, 4. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Creo que no llego. Creo que desde ahí arriba no llegaría tan bien. Me tendría que venir aquí. Entiendo. Es la única respuesta. Y con estas dos huir, qué demonios. Van a acribillar a la otra, pero... Uy, qué lástima. No es problema mío. Veamos, a ver. Ah, y tendrán que venir más enemigos, ¿no? O ya no. Creo que en clásico venían más enemigos. ¡No toques con el pinchico! Vale, esto ya es ridículo. Aunque es probable que Dragunova, por ser clase segador, tenga más esquivar. Guerrero sagrado, menos mal que ha decidido no hacerme éxtasis. Si me hace éxtasis no me podía mover este turno y estaba fastidiado. Afortunadamente puedo moverme. Y payo, un payo. No, guardia, será desgraciado. ¿Qué tío, macho? Pues lo bueno es que puedo huir. Lo malo es que me van a disparar por ello. Una flor en el culo, mamá. No se lo puede de creer. La mejor huida de la historia 3000. Oye, ¿cómo hemos podido huir a base de hacerlo mal? ¿Por qué no? He terminado aquí. Super mega éxito. Nadie ha visto nada. Firebrand regresa a la base. Todo ha salido según lo previsto. Misión cumplida. No puedo culparte de ser leal a un aliado en apuros. Sería una deshonra para ambos negarte el éxito. Impecable. Fantástica foto. No entiendo cómo han fallado tres disparos contra mí. Puede ser que Dragunova tenga un huevo de esquivar, pero aún así. Soy yo jugando, me tenían que haber acertado los tres. Necesidad de centros de detención y todos compartiéramos el amor de los ancianos. Pero al liberar a unos reclusos hoy, XCOM demuestra una vez más la necesidad de que estos existan. Debemos permanecer. Lo que tú digas. No me lo puedo creer. Es como el juego me está intentando llevar a una falsa sensación de seguridad. Pero Mox ha vuelto sano y salvo, comandante. Está ansioso por reincorporarse a la lucha. Para que cuando... al final le he llevado a la de piratear para nada, porque no la he usado, porque luego no he vuelto a cargar la partida, pero ¿qué más da? Todos estamos bien, a lo mejor un poco más cansados de lo que podríamos estar, pero esto seguro que habéis mejorado los vínculos por esto. Esto crea sensación de equipo. Librarse de la muerte por los pelos siempre, ya digo, une más a la gente. Y Pratal Mox se nos une, lo cual es bueno, pero ya digo, creo que el juego, como está mucho tiempo sin jugar, me está diciendo: te vamos a llevar una falsa, te vamos a dar una falsa sensación de seguridad para que te confíes y juegues más a menudo, y de repente ¡pum! Todos muertos. Una ejecución eficiente y sin bajas. Cualquier día podría estar al frente de los segadores, comandante. Bien hecho. Pues vale, gracias Jesucristo Superstar. Bien, creo que ahora sí que tenemos más. Hemos hecho lo posible por honrar a los soldados caídos, comandante. No es mucho, pero da a los nuestros la oportunidad de mostrar sus respetos. Dragunova con Jane Kelly, no. Pensaba unir a Dragunova con Pratal Mox, honestamente. Que creo que siempre tienen relación muy alta. No, vamos a ver, pero... ¿Qué enlaces me estáis poniendo aquí? Por amor de Dios, si lo había preparado para que se unieran las otras dos. Kelly, ¿seguro que no quieres tener vínculo... con Catalina, sea posible? ¿Tiene más con Dragunova? Deja de ver a Dragunova.
Mira, los Dragunova tiene con el Pratalmox muchísimo. Yo creo que siempre es así. Tanto que se odiaban, tanto que se odiaban, si al final es eso, los que se pelean se desean. Y lo acabaré haciendo la amistad con Pratalmox. Pero, Pratalmox, ¿tú con quién tienes así relación buena? A lo mejor te puedo combinar con alguna otra persona, con Donna Jordan, tal vez. Nada, me gusta llevarlos junticos. No veo por qué no. Bien. Cosas. Tenemos a Pratalmox, lo que pasa es que está sin nivel, pero ya lo podemos utilizar, y eso es bueno. ¿Qué habilidades tienes? Ya sabe cómo eran los soldados de Advent. Ahora son libres de escoger. Si mantiene este rumbo, comandante, seguirán con usted hasta el final. Estupendo. Vale, todavía no tendría que subir de nivel, pero bueno. A la siguiente misión te llevaremos, que es esta nomás que durmiendo. Desgraciado. 2 semanas, o no sé cuánto, tío. Que no puede ser bueno tampoco. Y hemos cansado a Catalina Suárez más tiempo del necesario. Pero bueno, tengo todas las relaciones aquí que no las quiero hacer. Manda narices. No te lo puedes tú de creer. A lo mejor, tal vez no sería tan mala idea unir a Jane Kelly con Dragunova. ¿Qué hago? ¿Lo hago? Es raro. Oh, Dios, es rara Dragunova sin el traje típico. Y uno a Pratalmox con alguien más, pero me gusta llevar a Pratalmox y a Dragunova junticos. Es un poco lo suyo. Por cierto, tenemos que hacer otra operación encubierta. Los beneficios de cooperar con las facciones de la Resistencia en sus operaciones encubiertas compensan sobradamente nuestros esfuerzos, pero también entrañan peligros. Es posible que los soldados resulten atacados o capturados, por lo que no es una decisión tan fácil como parece. ¿Qué no dice? Esto, ojalá tuviera algún sargento. Quiero localizar a los templarios lo antes posible. Y tampoco puedo, y sí que puedo. ¿Qué tenemos? Mejora inteligencia de combate. Fantástico. Podemos hacer que uno de los soldados mejore la inteligencia del combate. El nivel este que dije que tienen los soldados. En los que... Está aquí. Inteligencia estándar. Le dan puntos de habilidad según la inteligencia que tengan. Así que podría mejorar la inteligencia de alguien. Este es un genio, no le hace falta. Dotado. Me parece correcto, superior a la media. A lo mejor algún estándar, subirle un poco. O alguien que nos haga falta. Esta está cheta. Lauren Kelly, tú no eres Jane Kelly. ¿Tú eres otra Kelly distinta o eres Jane? No, tú no eres Jane Kelly. Es otra Kelly más. Creo que genio es lo máximo. Así que los que sean genio, nada. O subir algún estándar o alguien que vaya a utilizar, como por ejemplo Raquel Blanco, que tiene superada la media, poderla hacer más todavía y poderle dar más habilidades. Sería una opción. A estos soldados especiales no les hace falta la inteligencia del combate. Ellos ganan puntos de habilidad por su cuenta siempre. Son a los restos a los que sí que me hace más falta. O tal vez Jane Kelly, que sí que voy a usar porque es la que más nivel tiene ahora mismo. Subirle la inteligencia del combate, que solamente lo tiene estándar. Estaría bien, porque seguramente le ponga habilidades, ya que es la que más nivel tiene ahora mismo. Aunque me vendría bien, ¿sabes qué? Algún ingeniero. Probablemente si puedo, si no está cansada, meta a Jane Kelly. ¿No estás cansada? Pues tira, arreando. Van a aparecer más misiones de estas, pero como ahora mismo es la única operación de combate que puedo hacer. Y gana esquivar, le viene bien a los comandos, así que ala. Gana esquivar además de subir la habilidad. Así que ala, estudia un poco que no estudias nada. Y te va a ayudar Hyun-chan. Así que eso, a estudiar. Y no hay ningún riesgo, además tengo la ventaja de que me quita no sé qué riesgo. Así que no hay ningún riesgo. Empieza a estudiar. Veste por ahí. Tienes que irte por ahí a ver mundo y a ver las vistas y a irte a los museos de por ahí del universo nuevo de Advent y a culturizarse, maldita sea, que está siendo un poco ignorante. Y ya está. Vamos a dejarlo aquí. Iba a ser un poquito corto, pero hemos hecho la misión importante, que es lo único que importa, porque por eso se llama importante, efectivamente, y hemos rescatado un Pratalmox. Y para empezar, poco a poco. Paso a paso, no vaya a ser que juguemos demasiado y ya digo, muera todo el mundo. Pero había que volver con XCOM ya de una maldita vez. Que ya puedo volver a hacer live stream, que estaba malo, pero ya estoy regular solamente. Así que XCOM y Pratalmox y gente estudiando por ahí.
No sé a dónde la he mandado. No me he fijado, pero... ¿Qué más da? ¿Qué es eso? Que ya está. Live stream terminado. Buen trabajo todo el mundo. Nos vemos el próximo día, cuando quiera ser, el año que sea, para 2019. Próximo live stream de XCOM, confirmado. Y ya terminamos para 2025, porque va a haber un año que no vamos a hacer live stream, que sea 2021. Pero en 2022 vamos a hacer 3 seguidos. Madre mía. Pero ya para 2025 ya entonces está terminada la serie. Así que eso. Venga, nos vemos entonces. Adiós.